Mi nombre es Dr. Bruce Bashan. Soy un arqueólogo de parte de la Universidad de Brigham Young en los Estados Unidos, en el estado de Utah. Soy el director del proyecto arqueológico Chiapa de Corzo, aquí en las ruinas de Chiapa de Corzo. Cuando llegaron los españoles, se encontraron una población grande aquí, en esa plasma misma, de chiapanecos, de una comunidad chiapaneca que ha llegado a esa región hace 7 siglos antes, que tuvieron una relación con, aparentemente, con hablantes de un idioma parecido en Nicaragua. Y eso es lo que encontraron los españoles cuando llegaron aquí, una población muy intensiva, muy grande. Fue un capital de la cultura chiapaneca. Pues los chiapanecas se vivían aquí, en este lugar, en la orilla del río Grijalva. Y es interesante porque parece que se evitaron las ruinas antiguas que están en el cerro hacia el lado oriente de esa comunidad moderna aquí en Chiapas. Aquí nos encontramos en el corazón de las ruinas en la zona arqueológica de Chiapa de Corzo, entre esos templos y palacios que se construyeron los líderes de la comunidad Zoque en un momento cuando los reyes de Palenque y Toniná estaban en sus panuelas. Ese es un lugar muy antiguo, muy viejo, muy importante para la civilización Zoque. Y también en ese mismo lugar encontramos rasgos y residuos de una cultura mucho más temprana que se llama Olmeca. Y entonces aquí estamos en el corazón de las ruinas. Bueno, se construyeron esa gran plataforma que extiende atrás de estructura 1 hacia el fondo de la gasolinera Pemex alrededor del siglo 7 antes de Cristo. Y en aquel momento se construyeron pirámides grandes de barro y el sitio algo a su más o menos a su tamaño normal o general que encontramos hoy en día. Varias personas descubrieron ese sitio en los años inferiores del siglo XX, pero las primeras investigaciones científicas empezaron en los años 50. En este lugar encontramos evidencia de la cultura Olmeca. Después encontramos evidencia de otra cultura, otra civilización que se llama Zoque. Y en los últimos siglos de ocupación encontramos evidencia de contacto con gente de la región maya. Pero la cultura básica general en ese lugar siempre era una cultura Zoque. Pues muchas personas consideran que los Olmecas eran la cultura madre de Mesoamérica y otras culturas se crecieron después en sus propias regiones con influencia Olmeca. Aunque es claro que culturas como los Zoques eran muy tempranos,
contemporáneos con los primeros o los más viejos olmecas. Es interesante que los chiapanecas, cuando se llegaron al río, a la orilla del río Grijalva, ellos no tocaron nada aquí en las ruinas. No hay mucha evidencia de una molestia de esas cosas que encontramos en las ruinas por los chiapanecas. Es muy interesante. ¿Por qué se hicieron eso? ¿O por qué se evitaron las ruinas antiguas? No sabemos. Los chiapanecas hablaron un idioma completamente diferente que los idiomas que estaban en esa región por siglos y siglos. Y pensamos que esa región era la región nativa de la cultura olmeca, Mije-Soque primero y después de la civilización Soque. Entonces, cuando llegaron esas personas, los chiapanecas, a esa región, se entraron en una región que fue completamente diferente en todos los aspectos culturales, lingüísticamente y en muchos otros aspectos. Pero cuando se entraron aquí, se empujaron otras personas fuera de la región. Entre ellos eran los soques. De las diferencias entre las culturas chiapaneca y soque fue que los soques construyeron templos, palacios bien hechos de piedra acabada en estuco, pero realmente no tenemos ninguna evidencia de tales estructuras en la comunidad chiapaneca que los españoles encontraron aquí. Es muy interesante. La cerámica, la industria cerámica de los chiapanecas también fue completamente diferente que la industria cerámica de los soques. Se hicieron herramientas de otros materiales y también se resistieron contacto con los aztecas, pero encontramos de vez en cuando algunos artefactos aztecas aquí en Chiapa de Corzo. Los chiapanecos eran valiosos en sus en su resistencia contra los aztecas y después contra los españoles, ¿verdad? Y pienso yo que eso es muy probable que es cierto, porque cuando llegaron aquí se empujaron los habitantes originales, los soques, de sus ciudades principales. Y una de esas ciudades fue aquí en las ruinas de Chiapa de Corzo. Doctor, ¿en dónde nos encontramos en este momento? Bueno, aquí estamos preparando esa gran pirámide para una excavación profunda para investigar los orígenes del sitio de las ruinas aquí de Chiapa de Corzo. De hecho, en el año pasado encontramos en la falda de esa pirámide un gran depósito ritual de hachas que asociamos con esa cultura olmeca. Y en este año estamos regresando a sitio con financiamiento de National Geographic para investigar con mucha más precisión la historia de esa gran pirámide y su asociación con esa ofrenda, ese depósito grande de hachas olmecas. En los años 50, cuando el municipio construyó ese gran tanque de agua encima de Montículo, que estamos quitando ahorita, se quitaron un general español
que estaban enterradas en la cima de ese montículo por los españoles. Creemos que la plataforma principal o ceremonial del sitio ocupaba alrededor de 70 hectáreas en esa área. Incluye las instalaciones de la Nestlé, de la fábrica Nestlé, la área de la gasolinera Pemex, y atrás de la gasolinera hay algunos pirámides grandes, y también incluye ese pedazo del sitio que hemos abierto hace una semana al público. Entonces el sitio es grande, y ese es solamente la plataforma ceremonial. El sitio incluye también evidencia de casas domésticas que ocupaban esa área, y contamos alrededor de 200 montículos en la área de la zona arqueológica Chiapa de Corzo.